Estamos a punto de iniciar nuestra campaña Cristo es suficiente. Te invitamos que nos acompañes en una semana que te traerá paz y seguridad en los momentos que vivimos. No te pierdas esta transmisión día a día presentada por el doctor y pastor Alberto Ingleton, que presentará mensajes que te traerán vida, salvación y seguridad. Bienvenidos. Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos. Me alegra saludarlos en esta noche. Soy el pastor Didier Noriega de la Iglesia de San Isidro, aquí en el condado de San Diego, en el estado de California. Me alegra introducir esta noche la transmisión del mensaje, pues esta semana hemos sido ampliamente bendecidos con la predicación de la palabra de Dios. Esta noche, para preparar nuestro espíritu, tenemos una alabanza especial. Amazing it is.
Alabamos a Dios porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Gracias por este precioso canto. Durante esta semana hemos sido, hermanos y amigos, ampliamente bendecidos. El doctor Alberto Inglinton, quien es el asistente al presidente de la Unión del Pacífico, ha presentado mensajes con claridad, diciéndonos y haciéndonos entender que Cristo es suficiente. Temas como un varón llamado Job, recordándonos la paciencia y el amor de Cristo por nosotros. Temas como bástate mi gracia, recordándonos que la gracia de Cristo es todo lo que necesitamos. Tema como ahora, recordándonos que la hora de Dios es muy diferente a la hora nuestro y que los tiempos de Dios son perfectos. Esta noche no es la excepción y queremos agradecer al pastor Alberto Inglinton por compartir la palabra de Dios de manera poderosa durante esta semana. Queremos decir que ha sido una bendición ver cómo desde tantos lugares del mundo se han conectado para escuchar el mensaje de salvación. Y lo mejor es que al quedar estos mensajes en las redes sociales podrán ser compartidos para que muchos más entiendan que Jesús es suficiente. Hoy, viernes, tenemos un tema más de la palabra de Dios, así que es un privilegio escuchar a la palabra de Dios al pastor Alberto Inglinton con el tema Yo he rogado por ti. Hemos llegado al viernes de noche, un día antes de la conclusión de esta serie Cristo es suficiente. Mañana la conclusión con el tema ¿Quién moverá la piedra? Los invito a inclinar sus rostros donde quiera se encuentran, si les es posible, en los lugares donde están escuchando a través de las diferentes redes sociales, para invitar la presencia de nuestro Dios. Señor y Padre nuestro que moras en los cielos, Dios misericordioso, nuestra roca, nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro auxilio. Gracias, Señor, por la seguridad de tu compañía, por la seguridad de tu amor. Al abrir tu santa palabra, pedimos que nos acompañes y nos dirijas. En el nombre de Cristo Jesús lo expresamos todo. Amén. Te invito a abrir la palabra del Señor en el libro de San Lucas, capítulo 22. Vamos a leer los versículos del 31 al 34. La palabra del Señor nos dice: Dijo también el Señor, Cristo habla, Simón, Simón, repite el nombre de su discípulo. He aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Algo interesante ocurre en este versículo, si tú estás leyéndolo conmigo, si no tienes tu Biblia, búscala. Nota nomás, el Señor se dirige en forma singular a Simón. Dice, Simón, Simón. Y luego dice, Satanás os ha. Entonces cambia a plural, que no es solamente a Simón, sino hay otros más. Versículo 32, el Señor le dice, pero, escucha, está atento, Pedro, yo, tu maestro, tu Cristo, tu Redentor, tu Salvador, yo, he rogado por ti que tu fe no falte. Vas a ser zarandeado, vas a ser desafiado, vas a ser inquietado, vas a ser sacudido. Pero no olvides, yo he rogado por ti. Estoy intercediendo por ti para que tu fe no se eclipse. Para que cuando seas sacudido, cuando seas zarandeado, cuando te encuentres en medio de la crisis, tu fe no desaparezca. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro escucha lo que Cristo menciona y le dice, Señor, ¿Cómo te atreves a decir semejante cosa? Yo estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, yo estoy dispuesto a morir por ti. ¿Cómo se te ocurre insinuar, mencionar que yo voy a deshonrarte, voy a traicionarte? No, yo, Pedro, estoy listo a morir por ti antes
de traicionarte. El Señor lo escucha y le contesta en el versículo 34 y le dice: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que no me conoces. Esta porción de la palabra del Señor ocurre el último jueves que estuvo Cristo Jesús en la tierra antes de su muerte. Cristo Jesús ha estado con sus discípulos en el aposento alto, participando de la Pascua, de esa cena singular que se acostumbra por el pueblo judío en forma especial, desde la liberación experimentada por la mano poderosa de Dios de la esclavitud de Egipto, el sacrificio del cordero, la comida antes de salir, la consagración, la sangre en las puertas, y esa celebración continúa a través de las edades. Era el centro de todo el movimiento religioso y la fiesta más significativa del pueblo judío, la fiesta de la Pascua. Cristo Jesús ha participado y esa noche va con sus discípulos al huerto del Getsemaní. Ya no vienen 12 de sus discípulos, son 11. Porque el Señor le ha dicho a Judas: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Así que Judas salió a hacer lo que él tenía en mente hacer. En el camino, los discípulos notan a su Cristo muy distinto a otras ocasiones. Que no es aquel Cristo que viene con esa certeza, con ese entusiasmo, con ese vigor. Cristo Jesús, a medida que se dirigen a Getsemaní, se mete en un profundo silencio. Su rostro, ese rostro de serenidad y tranquilidad que los discípulos están acostumbrados a ver, se ve rodeado de una profunda tristeza. Y ven a un Cristo que tambalea, que vacila, que experimenta una carga la cual no ha sido partícipe en el pasado. Y entonces de repente el corazón quebrantado de Cristo Jesús le dice a los 11 discípulos que están a su alrededor y les dice: todos ustedes me van a abandonar. Y cuando Cristo repite y dice todos, Pedro salta: Maestro, mira, quizás Juan te puede traicionar, quizás Santiago te puede traicionar, quizás fulanito, quizás mengano, pero yo jamás, nunca, en forma vehemente, todos pueden traicionarte, pero yo nunca te voy a traicionar. Entonces aquí la actitud de Pedro es sumamente peligrosa porque es una actitud temeraria. Yo, Pedro. No es con la ayuda de mi Cristo, de mi Redentor, de mi Salvador. No, yo Pedro, con mis habilidades, con mi fuerza, con mi entereza, con mi firmeza, yo, con mi experiencia ya, no te voy a traicionar. Otros podrán traicionarte, pero yo no lo voy a hacer. Y cada vez que tú tomas una actitud temeraria, que depende de ti y no depende de Dios, tú vas a caer. Recuerda la experiencia de Eva. Eva se encuentra cerca del árbol que el Señor les ha indicado que no deben participar de ese fruto. Se le ha dado indicaciones de que no esté lejos de su cónyuge, de su esposo, y mucho menos que se acerque a ese árbol. De repente Eva escucha una voz que la llama, que llama su atención de ese árbol. Ahora, Eva conoce la voz de Dios, conoce la voz de Cristo Jesús, conoce la voz de los ángeles, conoce la voz de Adán, y ella sabe que esa voz no es ni de Cristo, ni de Adán, ni de los ángeles.
Pero Cristo no los ha dejado en la oscuridad. Cristo les ha hablado de un tentador que quiere hacerle daño, que quiere destruirlos. Y entonces lo que Eva dice es, esa es la voz de Lucifer. Esa es la voz de que el Señor nos ha dicho que nos quiere hacer daño. Yo le voy a demostrar a este Lucifer quién soy yo, que yo, Eva, puedo con él. Yo soy una mujer de experiencia, yo soy una cristiana que tiene años, que conoce la enseñanza del Señor, yo sé lo que hago, yo sé hasta dónde llego, yo conozco mis límites y a mí no me van a hacer caer. Le voy a demostrar lo que yo puedo hacer. Todos conocemos la historia. Vino el fracaso. La actitud de Pedro es temeraria. Yo no te voy a fallar. Imposible. Bajo ninguna circunstancia, yo prefiero ir a la cárcel, yo prefiero morir, yo estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por ti, yo te amo, maestro, soy leal a ti y yo nunca te voy a negar. O la advertencia del versículo 31 es clara. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, es un plural, os ha pedido, implica todos los discípulos, implica tú, como discípulo de Cristo, yo como discípulo de Cristo, la advertencia es clara para ti, para mí, es para todos nosotros. El Señor dice, el enemigo os ha pedido para zarandearos, para inquietarlos, para presentar obstáculos, para presentar tentaciones, para dejarte participar de crisis, de pandemias, de aflicciones, de sufrimiento, de dolor, de llanto. Tienes un adversario que es tu acusador. Ese es el que estaba acusando a Job, no, él te es fiel porque lo tienes protegido y gloria al Señor por la protección de Cristo Jesús. Porque así como el Señor tenía protegido, cercado a Job, Él protege a todos sus hijos. Si ya tú has entregado tu vida a Cristo Jesús, gloria al Señor porque tienes esa protección. Bajo las alas de Cristo Jesús estarás seguro. Si no lo has hecho, hoy es tu día. Acepta a Cristo. Porque Cristo Jesús tenía protegido a Job y Satanás tuvo que pedirle permiso. Nota aquí, la palabra del Señor es clara aquí en San Lucas. Os ha pedido, me ha pedido autorización porque tú y yo no somos huérfanos. No estamos solos, somos protegidos, guardados por un padre amante, cariñoso, que protege a sus hijos, que está pendiente con sus hijos, que lucha con sus hijos, que está en el horno de fuego con sus hijos. Pero te dice, van a haber pruebas, va a haber aflicción. Hay un adversario que quiere sacudirte, quiere provocarte. Ese adversario que tan pronto el Señor le permitió hacerle daño a su hijo, porque él decía, si le quitas esto, si le quitas lo otro, le quitas lo que tiene o toca su cuerpo, entonces dice, te va a blasfemar contra ti. El Señor dice, yo voy a permitir que tú lo sacudes, que tú lo inquietes, que tú lo desafíes, que tú lo zarandees, porque Dios no permite más de lo que podamos llevar. Y él sabía que con la ayuda de Dios, Job podía permanecer fiel a Cristo Jesús. Y en medio de la circunstancia que tú te encuentres ahora, yo no sé cuál es, porque todos tenemos nuestras cruces, nuestras circunstancias, nuestros desafíos, nuestras luchas, nuestras tentaciones, nuestras pruebas. Tus pruebas no son las mías. Porque quizás yo no puedo tolerar tu prueba o quizás tú no puedes tolerar mi prueba. Dios sí conoce los límites de todos y sabe lo que nos permite. El enemigo tan pronto se le permitió, trajo fuego, muerte, espada, destrucción. Él tira la piedra y esconde la mano y quiere culpar a Dios por todo. Hermanos queridos, el mensaje es claro. El enemigo nos ha pedido para zarandearnos, para agitarnos, para inquietarnos, para golpearnos, para abatirnos, para desalentarnos, para desmoralizarnos. Él quiere que tú y yo perdamos nuestra fe en Cristo Jesús. Santiago nos dice, cuando alguno es tentado, el mensaje es claro, cuando alguno es tentado, no dice quizás vas a ser tentado, no, cuando alguno, es algo natural. Los obstáculos, las crisis, las pandemias, los dolores, es algo que debemos esperar. Este es un mundo de pecado. Dice, cuando alguno es tentado, las pruebas, los obstáculos, las tentaciones son inevitables.
serás probado, serás sacudido. Es normal, es de esperarse. Cristo lo ratifica: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero luego Cristo Jesús da la clave del éxito del cristiano, y eso es lo más importante para ti y para mí en esta noche. El versículo 40 dice: orad para que no entréis en tentación. Cristo Jesús presenta el antídoto para la victoria del cristiano. Porque en este mundo no sabemos cuándo vendrán las tormentas. Probablemente tú estás en medio de una tormenta. El mundo se encuentra abrazado por una tormenta, por una crisis que tiene el mundo de rodillas, que nos tiene inquietos, nos tiene desafiados, unos de una forma, otros de otra. ¿Cuándo vendrán las otras tormentas? Porque las tormentas son así: hoy es una, mañana será otra. La advertencia es clara: dedícame tiempo, pasa tiempo conmigo. Yo quiero ser tu amigo. Yo quiero ser tu íntimo amigo. Quiero ser tu compañero. Un compañero, un amigo íntimo, se busca, se añora, se desea. Tú quieres pasar tiempo con él. Y a medida que pasas tiempo con él, lo vas conociendo, la amistad crece y florece y viene una amistad sólida. Dime, ¿tú confías en un extraño? ¿Se puede convertir un extraño en un amigo íntimo? Sí, si le dedicas tiempo a esa persona para conocerlo, para pasar tiempo con él. ¿Un amigo íntimo se puede convertir en un extraño? Sí, si descuidas tu conversación con él, pasa el tiempo, viene la distancia, pasan los meses, pasan los años. A través de los años, yo de niño, de joven, adulto, tenía compañeros y amigos muy cercanos, pero al pasar los años, cada quien tomó su camino. Cristo Jesús quiere ser tu amigo, Él quiere mantenerse cerca de ti. Aprendemos mucho de los niños. Juancito iba a dormir y su madre lo arropa, le da los besos cariñosos que las madres pueden dar y le dice: Juancito, mira, vamos a tener una oración. Tú debes entender que los ángeles están aquí contigo, que Cristo Jesús está contigo en el cuarto. Oró con él y se fue al cuarto con su esposo. De repente vino la tormenta, truenos, relámpagos. Y Juancito entonces se siente inseguro, se siente con miedo y sale de su cuarto, se va corriendo al cuarto de papá y mamá y le dice: mamá, ¿por qué no te vas tú abajo al cuarto con Jesús y me dejas aquí arriba con papá? ¿En quién confía el niño? ¿En quién confía el niño? ¿En quién conoce? Cuando viene la tormenta y la crisis, ¿en quién vas a confiar? Si conoces a Cristo, va a ser en tu Cristo. Muchas veces conocemos de Cristo, pero no conocemos a Cristo. Saben ustedes, hermanos queridos, a través de los años, el Señor ha sido claro a través de las edades la importancia de estar en comunión con Cristo Jesús. De comer cada día. El apóstol Pablo aprendió: yo muero cada día necesito de ese Cristo Jesús. Cuando el maná se les dio al pueblo en el desierto, el maná descendía todos los días para que entendieran la necesidad de estar cerca de Cristo Jesús. El Padre nuestro dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hombres y mujeres deben ser conocidos por hombres y mujeres que conocen la palabra de Dios, y al conocer la palabra de Dios, conocen las promesas de Dios, viven las promesas, se aferran a las promesas, y cuando viene la crisis, dice: mi Cristo Jesús dice, me garantiza, me ha prometido estar conmigo, sostenerme, acompañarme, darme paz. ¿Cómo contestaba Cristo Jesús ante las crisis, las tentaciones? Decía: escrito está. Un hermano de iglesia le preguntaban: óigame, ¿y usted en qué cree? Dice: bueno, pues yo creo lo que cree mi iglesia. Le dice: oye, ¿y su iglesia en qué cree? Bueno, mi iglesia cree lo que yo creo. Bueno, entonces, ¿qué creen ustedes? Bueno, nosotros creemos lo mismo. No. Un hijo y una hija de Dios debe ser un hombre y una mujer que conoce las promesas de Dios, que vive las promesas de Dios y que dice: un escrito está.
Esa es la única forma para hacerle frente al desafío, a la tentación. Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Ahora, ¿cómo sobrevivir la crisis? ¿Cómo salir airosos? ¿Cómo salir triunfantes? La palabra del Señor nos dice en 1 de Pedro, capítulo 5, y nos presenta una advertencia. Dice, cuidado, hay un adversario que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pedro te quiere devorar. Felipe te quiere devorar. Sandra te quiere devorar. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, ¿saben ustedes que los entendidos de estas cosas nos dicen que un león es el animal que mata, ataca cuando tiene hambre? Dicen que el tigre ataca con hambre o sin hambre. Yo no voy a probar a ver si realmente eso que dicen es cierto. Pero aquí me dice la palabra del Señor que el enemigo anda como un león rugiente. Ahora nota cómo actúa el león. Cuando el león ruge, cuando ve la presa. Cuando él ve una manada, el león se acerca y ruge con firmeza, y el corderito se llena de pánico y de temor ante el rugido del león. Entonces, cuando dice aquí la palabra del Señor que el enemigo anda como león rugiente, quiere decir que ya te vio. Está rugiendo y está listo para atacarte. Pero no olvides, más poderoso es el que está con nosotros que los que están contra nosotros. Si Cristo está contigo, no te preocupes por el león. Cristo se encarga del león. El león es un peleador vencido. Cristo Jesús te protege y te guarda. La seguridad del cristiano está en Cristo Jesús, pero el Señor te advierte. O sea, no ignores la advertencia. No andes muy autosuficiente, yo sé, yo puedo. No. Mantente cerca al lado de Cristo Jesús. Camina al lado de Cristo Jesús, porque Él es tu fortaleza. Él es el que da la seguridad. La palabra del Señor nos dice que somos vasos de barro, somos frágiles, somos insignificantes. La fuerza, el poder está en Cristo Jesús, que te usa, aunque seas de barro, aunque seas frágil, te sostiene. Sí, serás zarandeado, serás probado, pero nunca olvides que Cristo ora por ti, ha orado por ti. Está orando por ti, intercede por ti, oró por Pedro y ora por ti también, porque Él no hace acepción de personas. Nadie conoce los problemas que vivo, nadie, solo Cristo. Nadie conoce los problemas que vivo, y luego decían, gloria, aleluya. Esto lo cantaban los negros africanos que fueron traídos a ser esclavos en este país. En medio del dolor, tratados como animales, como una cosa. Su esposa no era su esposa, sus hijos no eran sus hijos, eran de sus amos. Maltratados, forma humillante y vergonzosa, estos morenos cantaban y con gozo y con firmeza, con el trabajo forzado, abusados, maltratados, cantaban al final, gloria, aleluya. En otras palabras, vendrá la liberación. Tenemos esperanza en un Cristo Jesús, a pesar de mi crisis, de mi pandemia, de mi dolor, de mi tristeza, de mi necesidad, de mi crisis financiera, a pesar de todo esto, gloria, aleluya, Cristo ora por mí. Gloria, aleluya, Cristo ora por ti. De igual manera nosotros estamos zarandeados, tentados, probados, sacudidos, con tristeza en tus corazones, te sientes fracasado, te sientes que has caído, que has abandonado a tu maestro, que has traicionado a tu Cristo. Tú puedes clamar, gloria, aleluya, Cristo ora por mí, Cristo intercede por mí, no estoy solo, Él está listo para fortalecerme, para levantarme, para perdonarme, para limpiarme, gloria, aleluya, Cristo ora por mí. Lo más importante es que tú no olvides el consejo del Señor. Velad y orad para que no entréis en tentación. Una jovencita, en contra de las recomendaciones de su padre, andaba con una relación con un joven que no se miraba bien.
Pero ustedes saben, padres, que cuando jóvenes, y nosotros también lo vivimos en nuestro tiempo, creemos que tenemos todas las respuestas. Usted se cree más vivo que todos los demás. Y déjame decirte que en esta vida siempre va a haber una persona más viva que usted. En esta vida siempre va a haber alguien más sagaz que usted. En esta vida siempre va a haber un hombre más elegante que usted. En esta vida siempre va a haber una mujer más hermosa que usted. La única seguridad del cristiano es Cristo Jesús. Es apoyarse en Cristo Jesús, es refugiarse en Cristo Jesús. Pero ustedes saben cómo somos a veces cuando pasamos por ciertas edades y aún como adultos. Creemos que yo sé hasta dónde llegar, yo sé cómo hacerlo. Y muchas veces, ¿no es cierto?, en forma muy autosuficiente, como la experiencia de Pedro, yo puedo, yo lo voy a hacer. Esta jovencita no escuchó el consejo y finalmente quedó embarazada. La recomendación fue hacerle un aborto. La niña entró, la niña de 16 años, a la clínica donde le iban a hacer el aborto para nunca más salir con vida de ese lugar. En el entierro está el cuerpo de esa niña en la iglesia y llega aquel padre con el corazón destrozado, con un dolor profundo, una tristeza amarga, y se para frente a los que están presentes, no le importa quién oye, quién escucha. Entonces le grita a su hija y le dice: hija, hija, yo soy tu padre, yo te amo, ¿por qué no viniste a mí? Tú nunca olvides que Cristo te ama, tú nunca te des por vencido, no importa las circunstancias, recuerda que Cristo ora por ti y tú siempre ven, regresa a Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús siempre hay esperanza. En Cristo Jesús siempre hay seguridad y siempre hay refugio. Esto lo aprendió Pedro. Cristo Jesús está en el Getsemaní, está orando, está clamando a su Padre, su rostro se desfigura por la carga del pecado que nunca ha experimentado. La copa es amarga, suda sangre. Y Cristo Jesús entonces se acerca a Pedro, Santiago y Juan y les dice: miren, yo necesito que ustedes oren por mí. Cuando tú te encuentras lastimado y herido, tú quieres simpatía. Cristo Jesús está herido y está lastimado. Y quiere que aquellos que son cercanos a Él, pues, sentir el calor de que estamos contigo, estamos orando por ti. Y entonces la actitud de Pedro, recuerdo, fue temeraria. Yo nunca te voy a fallar, siempre te voy a apoyar. Fue sincero, pero es yo lo voy a hacer a mi manera. Pero luego los encuentra dormidos. Y luego ese Cristo tierno, mira qué tierno es Cristo Jesús, en lugar de reclamarles y reprenderlos, les dice: yo sé, dice, que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y regresa Cristo a agonizar. De repente, acercándose al amanecer, Cristo Jesús los levanta y les dice: nos vamos. De repente ven una muchedumbre con palos, soldados romanos armados hasta los dientes. Judas se acerca y besa a su Cristo. Hasta este momento los discípulos no saben qué ha pasado con Judas. Judas era el tesorero. Judas pretendía ser el más sabio, el más sagaz de los discípulos y era muy respetado por los discípulos. Y cuando Cristo Jesús le dijo: lo que vas a hacer hazlo pronto, los discípulos dicen: alguna encomienda le ha dado el maestro y está haciendo lo que se le pidió. Y cuando lo ven abrazando a Cristo y besándolo, dando la impresión de tener una ternura, porque no lo besó una vez, lo besó varias veces, Cristo le dice: con un beso entregas al Hijo de Dios. Pedro dice: no, pues todo está bien. Pero de repente se acercan a tomar preso a su maestro. Y entonces Pedro está airado. Recuerden, Pedro ha prometido morir por su maestro. Y Pedro amaba a Cristo, añoraba a Cristo. Pedro no estaba mintiendo. Lo único que Pedro estaba diciendo: yo lo voy a hacer a mi manera. Y entonces cuando Pedro ve que vienen a tocar a su maestro, Pedro saca la espada y entonces trata de volarle la cabeza a una persona. Le corta solamente la oreja y el Señor interviene y le dice: Pedro,
Así no. Ahora dime, ¿tú crees que Pedro cree que él va a poder vencer a un grupo de 100 soldados romanos armados hasta los dientes, a la multitud? No, él sabe que él no puede vencerlo, pero él ama a Cristo y está dispuesto a morir por Cristo, defender a Cristo, pero a su manera. El Señor le dice, no, Pedro, no es así, no es así. Y Pedro cae en pánico, en desesperación, y dice, sálvese quien pueda. Y todos los discípulos, tal como Cristo había dicho, todos me van a abandonar, abandonaron a Cristo Jesús. En la huida, Pedro se encuentra con Juan y dice, oye, pero ¿qué hemos hecho? Hemos abandonado a Cristo, lo hemos dejado solo. Agarran fuerzas y van a buscar a donde está Cristo Jesús, donde está siendo enjuiciado ahí con Caifás. Los líderes religiosos conocían muy bien a Juan. Y entonces dice, no, déjelo entrar. Juan va y pregunta si Pedro puede entrar. Y dice, sí, cómo no, que entre. Dice, para que vean lo que vamos a hacer con su Mesías, con su Salvador, con su Maestro. Juan entra y nunca se avergüenza de ser cristiano. Pedro entra presuntuosamente, no quiere que lo reconozcan como discípulo de Cristo. Entonces entra, se separa de Juan y va y ve a un grupito y se mezcla. Y dice, aquí voy a estar entre la bolita, el grupo, y aquí no van a saber que yo soy cristiano. Juan, por lo contrario, no se avergüenza de su Cristo y se acerca lo más que puede de Cristo Jesús para observar lo que está ocurriendo con su Maestro, con su Salvador. Pedro no puede creer lo que está viendo, el maltrato hacia su Maestro. Le escupen el rostro, lo abofetean, le gritan, lo maltratan. Ahora, en el pasado, los discípulos han visto a Cristo Jesús escapar la muerte. En Nazaret lo querían tirar por un precipicio, Cristo desaparece. En Jerusalén lo querían cerca del templo apedrearlo y Cristo Jesús desaparece. Entonces, en cualquier momento Él va a liberarse. Y entonces Pedro está en medio del grupo y su rostro lleno de tristeza. Y entonces la mujer que lo vio entrar, la que estaba ahí cuidando la puerta, le dice, ¿y tú no eres de los discípulos de Cristo? Y dice, no, ¿qué estás hablando? No, yo no soy. Entonces Pedro se da cuenta que él tiene que actuar diferente, porque la gente se está burlando, está haciendo burlas, chistes groseros de Cristo Jesús. Y entonces él dice, yo tengo que hacer lo mismo. Y ese Pedro que ha obrado milagros, que ha echado fuera demonios, ese Pedro empieza a alzar sus puños y empieza a hacer burlas y chistes groseros de su Cristo Jesús. Pero el dolor es tan grande que mientras lo hace, lágrimas descienden por sus mejillas, y de repente alguien se le acerca y le dice, ¿y tú no eres uno de ellos? No lo conozco, yo no sé quién es. Pasó una hora y un pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja se acerca y le dice, ¿y no te vi yo allá en el huerto? No, señor, estás equivocado. Dice, tú te conduces, hablas como ellos, y empieza entonces a maldecir, a usar ese lenguaje, ¿no es cierto?, de marino, a lanzar juramentos, enfurecido, y canta el gallo por segunda vez. Esta fue una estaca para el corazón de su Cristo. Cristo Jesús lo mira. Pedro mira a Cristo. Pero la mirada de Cristo es una mirada de ternura. Pedro, te lo dijo. Pero Pedro, yo te amo. Pedro no soportó más y salió corriendo de aquel lugar, llorando, desesperado. Se va al Getsemaní, allá donde Cristo Jesús había caído de rodillas. Y Cristo Jesús, que siempre ama, que nunca se aleja de nosotros en medio de la crisis, está acompañando a ese discípulo a la distancia que entra en ese túnel oscuro de desesperación. ¿Cómo es que yo he negado a mi Maestro? ¿Cómo me he avergonzado de mi Cristo? Yo amo a Cristo. Pide perdón, llora.
y Pedro se quiere morir. Y déjame decirte que ese Pedro autosuficiente, arrogante, seguro de sí mismo, murió. Y se levantó de ahí un Pedro humilde, sumiso, dispuesto a servir a su maestro y a seguir a Cristo Jesús. Pero déjame decirte que la razón por la que Pedro pudo recuperarse de la caída es porque Pedro recordó las promesas de Dios. Pedro, yo he orado por ti, que tu fe no falte. Yo te amo, Pedro. Sé que vas a pasar por esta situación difícil, pero no te olvides que yo te amo y que yo he orado por ti. ¿Conoces las promesas de Dios? Porque si no las conoces, no vas a poder subsistir la tentación, la prueba, la crisis. Tu fe va a vacilar. Si tú no conoces esas promesas que el Señor presenta para el hombre, el ser humano, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Hay un texto muy hermoso en la palabra del Señor que dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, resucitó y que también intercede por nosotros. Todos nos hemos descarriado como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Conoces esas promesas? Porque si no conoces esas promesas, cuando viene la prueba, cuando viene la crisis, no vas a poder subsistir. La palabra del Señor me dice que en el Nuevo Testamento, Cristo Jesús dice, ¿no has visto a mi siervo David, en quien no hallo ningún mal? Si la gente muchas veces le pone el lente de aumento a las faltas, a las caídas de David, sí, fueron muchas. Sí, pero se olvidan de que David, en Salmo le decía al Señor, yo reconozco mis rebeliones, contra ti solo he pecado, no me presenta excusas, límpiame, lávame, purifícame. Se encontraba con Cristo, pedía perdón y Cristo Jesús lo abrazaba en sus alas y Cristo Jesús toma nuestros pecados y los tira en lo profundo de la mar como que si no existieran. Y entonces Cristo dice, ¿no has visto a mi siervo David en quien no hallo ningún mal? ¿Algún pecado en David? No, la sangre bendita, gloriosa de Cristo Jesús lo ha lavado. Lo ha cubierto. Gloria, aleluya, Cristo ora por ti. No importa tus circunstancias, no importa tu crisis, no importa el problema, no importa la montaña, no importa tu imposible, Cristo ora por ti. Sí, Pedro recibió un nuevo corazón. Su fe fue fortalecida porque se acordó de las promesas de Cristo Jesús en su palabra. Es imprescindible que tú y yo seamos hombres y mujeres que estamos en comunión con Dios. ¿Te acuerdas la experiencia de Daniel? Daniel se convierte en uno de los líderes del imperio de Medos Persas. El rey ha dividido su imperio con 120 gobernadores y 3 presidentes que presiden. Pero el rey está interesado en colocar a Daniel arriba de todos. Hay celos, hay envidias. Y los que tienen envidia se dan cuenta que Daniel es un hombre de oración, es un hombre que está en comunión con Dios, que está en sintonía con el cielo. Y entonces planean una estrategia para destruirlo. Y apelan al orgullo del rey, a la vanidad del rey, al prestigio del rey. Le dice, rey, ¿por qué no hacemos un decreto que por 30 días nadie puede pedir a su Dios o a otro ser humano excepto a ti como rey? Y el rey se sintió halagado, firma el decreto. Daniel acostumbraba a orar 3 veces al día. Daniel sabe las intenciones. Y Daniel dice, voy a dejar de orar ahora, si ahora es cuando más necesito a Cristo, cuando más necesito de su fuerza, cuando más necesito de su apoyo, cuando más necesito experimentar la seguridad de su compañía. Y Daniel, como acostumbra, abre las ventanas hacia Jerusalén y ora a su Dios. Se le informa al rey, el rey se da cuenta que no era por él, era por los celos y las envidias. Trata de liberar a su hijo porque el castigo era aquel que no seguía el consejo, las directrices, el decreto iba a ser lanzado al foso de los leones. Pero las leyes medos persas no podían cambiar, así que lanzan a Daniel al foso de los leones. Muy temprano en la mañana el rey se acerca y le dice, Daniel, Daniel, le dice, ese Dios
a quien tú continuamente sirves. Nos damos cuenta que estás en comunión constante con ese Dios, estás cerca de ese Dios, estás en sintonía con el cielo, estás velando, llorando. ¿Ese Dios te pudo librar? Daniel exclama y le dice: mi rey, mi Dios envió su ángel y ese ángel cerró la boca de los leones, porque mi Dios sabe que soy inocente. Muchas veces nos preocupamos por lo que dicen los demás, preocúpate por lo que piensa Cristo de ti. Y entonces el Señor con gozo y alegría saca a Daniel del foso de los leones. Algunos dicen, no, es que los leones no tenían dientes. El rey manda a aquellos enemigos egoístas y en el camino se los comieron, los despedazaron. Mi querido amigo y hermano, el secreto era que Daniel estaba en comunión con su Cristo. Y cuando vino la crisis, cuando vino la lobreguez, encontró en el poder de Cristo lo necesario para sostenerse. Cristo Jesús cerró la boca de los leones, le quitó el temor, y Cristo Jesús ahora puede enviar sus ángeles, no importa dónde tú estés, para darte paz. Cerrar la boca de los leones que te inquietan, que te desafían. Cerrar la boca de esos leones pandémicos que te tienen atemorizado. Darte aliento, darte compañía. No olvides, gloria, aleluya, Cristo ora por ti. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro que moras en los cielos, qué linda seguridad del cristiano. En estos momentos en que nos encontramos con diferentes situaciones difíciles y complicadas, que solo tú conoces, porque tú conoces todos nuestros corazones. Qué bonito es saber que tú oras por nosotros. Tú intercedes por nosotros, tú estás pendiente por nosotros y vas a continuar cuidando de nosotros. Que la paz de Cristo Jesús continúe con cada uno de nuestros corazones. En el nombre bendito y glorioso de Cristo Jesús lo expresamos. Amén. Y ese ha sido el mensaje de la palabra de Dios. Una maravillosa experiencia que tú y yo podemos vivir hoy de la mano de nuestro Salvador. Queremos agradecer a cada uno de ustedes por haber estado conectados con nosotros durante esta semana. Queremos agradecer a todas las plataformas en diferentes países que han transmitido y retransmitido este mensaje. Queremos agradecer a cada una de las iglesias de Southeastern California Conference, aquí en la Unión del Pacífico, que se han unido a hacer este esfuerzo para llevar la palabra de Dios. Queremos agradecer a todos los que han estado ahí detrás de cámaras, detrás de escenas. Dios sabe el esfuerzo que han hecho y queremos darle muchas gracias por lo que ustedes han hecho. Esperamos que Dios los bendiga y que en los próximos esfuerzos que hagamos podamos seguir conectados para que la palabra de Dios siga siendo predicada con poder y Cristo pueda regresar pronto. De manera especial, un agradecimiento al pastor Alberto Inglinton por su tiempo, por su dedicación y por habernos dicho esta semana y recordado que Jesús, Cristo, es suficiente. Dios los bendiga. Muchas gracias. Es bueno saber que Cristo es suficiente. Precioso fue.
formó. Y cuando en Sion por siglos mil brillando esté, gracias por habernos acompañado en la campaña Cristo es suficiente. Te invitamos para que el día de mañana puedas estar con nosotros nuevamente. Bendiciones.